Y de su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, afirmó que República Dominicana y sus hospitales no están preparados para enfrentar un impacto masivo del coronavirus en el país. Las informaciones fueron ofrecidas tras una rueda de prensa donde denunciaron que el gobierno ha incumplido los acuerdos sobre pensiones a los galenos. Los hospitales no están preparados para enfrentar esta patología, eso no es verdad. No es verdad, hace falta... Pero hay hospitales que ni agua tienen, ni jabón tienen, eso lo sabemos. Que no hay ni con qué lavarse las manos. Todavía hay hospitales con ese tipo de problemas. La problemática fundamental es que existe un plan concreto dirigido desde el Palacio y va al Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa, con la doctora Nau, para que los médicos del hospital Luis Eduardo Aybar, que trabajábamos allá, no regresemos al hospital. Señalaron que del gobierno no dar solución a los puntos ya acordados, tomarían de forma contundente cartas en el asunto.